joven en esta vivienda para jóvenes con discapacidades que estaba sentado en una silla de ruedas y tenía como una tablita en sus rodillas. Y en esta tablita tenía escrita la palabra sí, la palabra no y un alfabeto. Entonces me acerqué a él, como fui a ayudar en esta casa, esta vivienda, era mi primer día. Y le hablé despacio, enuncié mis palabras, traté de ser amable. Cuando viene una trabajadora social furiosa conmigo, molesta conmigo a lo máximo, y me dijo: "Eres Denise, ¿verdad?" Y dice: "Sí, sí, ven." Y dice: "Este joven tiene un problema de sus músculos, ¿verdad? No puede sostener su cabeza y también mueve así para comunicarse con la tableta." Y le dije: "Sí." Y me dijo: "¿Por qué le estás hablando como si fuera un niño cuando su cerebro está funcionando totalmente bien?" Y le dije: "Oh, gracias. Yo no sabía." Y no traté de defenderme, me reclamó, pero también me educó. No sabía. Y regresé y empecé a hablar con él normal y tuvimos una buena conversación, él con su tableta, yo hablando normal con él. Funcionaba perfectamente bien su cerebro. Fue las articulaciones, los músculos que no funcionaba en su caso. Pues yo no sabía, pero hoy vamos a ver cómo Cristo se relacionó con una persona con discapacidades. Y vamos a ver cómo lo hizo a través de ver su compasión y también una confrontación que tuvo. Cristo estaba en camino a Jerusalén. En unos días iba a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Y a pesar de que iba a ser un acto monumental, él tenía unas cosas que hacer. Y una de las cosas fue para ir a un encuentro con esta persona con discapacidades. Yo quiero que ustedes escuchen la palabra de Dios y cómo fue este encuentro. Cristo estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y ahí había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cristo la vio, la llamó. Y le dijo: "Mujer, has quedado libre de tu enfermedad." Y la tocó con las manos. Al instante se enderezó y glorificaba al Señor. Pero el líder de la sinagoga
estaba indignado que Jesús había sanado en el día de reposo. Y él reaccionó y habló con la multitud diciendo: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues uno de esos días para que sean sanados, pero no en el día de reposo. Entonces Cristo le respondió y Jesús le dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es una hija de Abraham, la que Satanás ha tenido atada por 18 largos años, ¿no puede ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Y todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud glorificaba a Dios por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 13, versos 10 a 17. La escena tuvo lugar en una sinagoga. Una multitud estaba ahí. Cristo era el maestro este día. Y la gente les encantaba escuchar a Cristo predicar, explicar las Sagradas Escrituras, porque él enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como sus escribas. Pero en medio de su enseñanza, se detuvo y vio a una mujer con una discapacidad. Una persona encorvada, y en el lenguaje original quería decir una persona doblada, doble. No solo doblada, pero doblada, doble. En Eclesiastés usan la misma palabra para describir una persona que está acurrucada y doblada en humildad. En otra parte usa la palabra en el Antiguo Testamento para decir doblada en lamento. Y es cierto, cada psicólogo sabe que después de muchos años de enfermedad física, la mayor parte de las personas entran en una depresión mental. Imagínense, por 18 años ella miraba nada más al suelo. Por 18 años no pudo ver ni las estrellas de noche ni poder sentir el sol en su cara. Por 18 años era un labor cuidar a sus necesidades personales. ¿Cuánto esfuerzo solo para vestirse? ¿Cuánta incomodidad para comer? ¿Y cuánto valor y dolor para soportar todas las burlas? Spurgeon, el famoso predicador, la describió así: caminaba como si estuviera buscando una tumba, y no dudo que a menudo sintiera que habría sido una alegría haber encontrado una. Deprimente, pero a pesar de este dolor, el simple hecho que ella tuvo el valor de llegar a la sinagoga ese día
con todo el vecindario, con todo el pueblo, me indica que no rechazó a Dios. No se cerró en su casa en autolástima. Y la admiro. Y Jesús se fijó en ella. Jesús que dijo que solo hacía lo que su padre le pedía. Pues su padre le pidió que se fijara en ella este día. A veces en la sierra me maravillo cómo Dios busca y encuentra mujeres desoladas, solas. Y aquí vamos a ver a Lupita, una mujer que no tenía piernas, que se arrastraba en el piso de tierra, que había estado abusada y por eso vivía sola. Pero Dios la encontró, mandó sus mensajeros y el cambio en ella, cuando ella se dio cuenta que Cristo la amaba tal cual como era, la cambió. De repente, sonrisas, servía, incluso ella llegó a ser una bonita anfitriona. Quería que muchos vinieran a su casa para estudiar la palabra de Dios. Dios ve a la más desolada y la quiere. No vemos ninguna evidencia que esta mujer jorobada en la escritura buscaba a Dios en el sentido de no solicitó que la viera. No vemos que Lupita buscaba al Señor o pedía su presencia en su vida, pero Jesús vio a las dos. Y fue Dios quien buscó a Lupita y a la mujer jorobada. Él llama y busca sus ovejas y las atrae. La tendencia, gracias Mitch, la tendencia es humanamente decir, yo por mis méritos, yo por mis buenas obras, yo por mi piedad, soy aceptada por Dios a base de eso. Pero amigas, no son las mujeres que tienen todo y que hacen todo para sí mismas. El Evangelio es para las mujeres que se den cuenta que no tienen nada que ofrecer a Dios, que necesitan un Salvador, que no pueden ayudarse a sí mismas. En medio de la multitud, Cristo la encontró. Y cuando llamó, no fue una... No. La palabra es que Él la llamó, pero el significado es la llamó a que viniera a Él. Y me pongo a pensar, Cristo, tenías piernas, pudiste caminar, ¿por qué no fuiste a ella? Pero Dios nos llama, Dios nos busca. Él quería mostrar su gloria y ella respondió. Ella vino lentamente, pero vino y obedeció la voz del Señor. Imagínense sus sentimientos siendo mujer con una deformación cuando el respetado rabí la llamó. Enfrente de todos, se fijaron en ella. No había ni un sonido. El mundo se quedó a la expectativa. Y Cristo, cuando la vio de cerca, vio su corazón y la llamó mujer. Y hoy en día, cuando se usa la palabra mujer, puede ser de broma, puede ser un poco de como un insulto brusco, ofensivo, demandante, o una broma, pero mujer
como Cristo lo dijo, fue con una reverencia, un respeto para ella. Incluso tal vez tu traducción dice apreciada mujer. Apreciada mujer, de repente lo que pensaba la gente no le importaba. Ella quería acercarse y esto no fue carga. Ella supo que la única cosa de importancia en este momento, ya que había escuchado la voz de Dios llamándote, de Jesucristo llamándole, era obedecer, responder a la invitación. Now, hay muchos, yo leí, estaba sorprendida, muchos comentarios, algunos comentan que esa mujer fue poseída por un demonio. ¿Fue poseída por un demonio? No. Y quiero aclarar esto. Cristo, no hay ningún caso cuando Cristo estaba enfrentando demonios que Él hablaba con la persona. No, Él hablaba con los demonios en cada caso. No había ningún caso cuando Él tocaba a la persona endemoniada, pero Él tocó a ella. Siempre había un gran alboroto, pero como vimos, en su caso era pura alabanza. La tocó, la llamó, fue liberada y alabanza. Entonces, otra cosa, Él le llamó una hija de Abraham, y Abraham fue un hombre de fe y ella una mujer de fe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dijo Cristo que Satanás la había atado? Porque efectivamente Satanás la oprimió en esta área física y literalmente se dobló. Pensamos en Job, que nunca sabía que fue Satanás que causaba sus angustias. Nunca, nunca, el texto no dice que él sabía. Nunca lo informó Dios. Él llegó a un punto muy, muy bajo en su salud, y ella también. Pero Dios tenía planes y tiene planes para cada enfermedad que nos pegue. Cristo comenzó su ministerio en una sinagoga, en otra sinagoga, en otro pueblo, con estas palabras de profecía que hablaron de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Eso era su misión. Lucas, el autor de esta epístola, era doctor. Él reconoció que esta situación de su espalda había evolucionado por muchos años, porque era imposible que de repente, ¡pam!, estás doblada, doble. Era gradual, gradual. Leí muchos artículos de doctores que decían, tenía que ser gradual, gradual. Estaba oprimida, oprimida, progresaba por el atadura, y una opresión la agarró jorobada, estancada y sola. Milagrosamente,
cuando Cristo dijo, Cristo el creador del cuerpo, de todo que vemos, inmediatamente, al instante se enderezó. Y el término que Cristo usó para decir a la mujer que que has quedado libre, es el término médico griego para relajar tendones, membranas y quitar vendas. Es decir, ya, todo esto está atadura, ya, eres libre. Y la primera cosa que los judíos hacen en aquel entonces y ahora, levantan sus manos al Señor en alabanza. Y esto es lo que ella hizo. Glorificaba al Señor, y después la primera cara que ella vio fue la cara de Jesús. Y yo sé que cada mujer aquí tiene un ser querido que está sufriendo o un conocido. Me gustaría que todos recibieran sanidad al instante. Pero algo sí sé, si aún se lleva hasta morir la enfermedad, porque este mundo está lleno de pecado, lleno de cosas que nos debilita, Satanás aprovecha de eso. Pero la primera persona que vamos a ver al otro lado, cuando estamos después de esta cosa que llamamos cuerpo, va a ser la cara de Jesús. En los Estados Unidos, de donde soy, habían casi cientos de años de esclavitud, y muchos de la gente de color cantaban y cantaban de Jesús, y una de sus canciones fue libre al fin, gracias a Dios, soy libre al fin. Porque ellos sabían cómo era estar cautivado, ser cautivo, y ella también, por eso glorificaba al Señor. El ambiente se electrificó. Asombro, alegría, alabanza, todos estaban regocijándose, menos un grupo, y vamos a ver de ellos en un momento. Comenzamos con el oficial, que estaba indignado. Incluso los fariseos estaban indignados cuando Cristo abrió su ministerio con las escrituras que apenas leí. Están furiosos. En aquella ocasión en la sinagoga están ahora furiosos. Y me imagino que la multitud estaba diciendo, haznos un favor, ¿no vieron una mujer de 18 años de enfermedad ya está alabando al Señor parada? Hazme un favor, no tienes corazón, oficial. En esta, Cristo usaba la mujer como evidencia, como testiga de la hipocresía de estos religiosos falsos. Jesús revela las intenciones de sus corazones y procede a un argumento. Él usa un argumento que los abogados aún hoy en día todavía usan. Es un término latín, a fortiori, y les voy a dar unos ejemplos legalmente cómo se usa. Si el que daña una propiedad será sancionado a fortiori o con más razón, a fortiori quiere decir con más razón
o por un motivo más fuerte. A fortiori será sancionado quien la roba. Otro. Si es sentenciado el que hiere, a fortiori, con más razón, será sancionado quien prive la vida. Siempre va de un argumento menor a un argumento mayor. Y Cristo usaba esta lógica en otras partes. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, por un motivo más fuerte, a fortiori, su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y en Mateo 6:30, y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él con un motivo más fuerte, mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y aquí usa este mismo ejemplo, solo que está usando un asno y un buey, que están atados en un pesebre. Si ustedes desatan sus animales para darles de beber agua, a fortiori, con más razón, yo puedo desatar a esta mujer atada para darle agua viva, que es mi presencia y la sanidad. Y créeme que todo el mundo, todos los que estaban ahí entendieron este argumento. Por eso se regocijaban. Era como, sigo, Cristo. Jesús tiene la razón. Este es lo que hemos sentido por tantos años. Que el día de reposo es sagrado, pero no es para tanto que no podemos hacer bien a nuestro prójimo. Hay tres cosas que quiero y espero que puedan sacar y llevar de esta práctica. Una, reconoce que nuestra fuente de compasión viene de Jesús. En Cholula, si estás tomando un café en Los Arcos, tal vez han visto una mujer doblada, doble. Ahí va mirando al piso y va por el corredor de Los Arcos. Y hay unas amigas aquí hoy que han seguido este ejemplo de Cristo. Le han hablado, le han llamado, le han dado algo, sea moneda, sea ropa, sea comida. Pero van más allá, no termina ahí. Le han hablado del amor y perdón de Cristo. Y tú dices, ay, está doble doblada. ¿Para qué le hables de su pecado? Porque cada persona en este mundo, aunque está sufriendo, necesita el Salvador, un Salvador. Porque el problema es nuestro ser. Y le habla a esta mujer jorobada del amor de Jesús. Oran por ella, tocan ella y la escuchan. Este es un excelente ejemplo, amigas, cómo tratar a una persona. Pero ¿cuál es la motivación? Yo sé la motivación de mis amigas, pero ¿cuál es la motivación? Muchas personas no entienden por qué otras personas hacen bien. Hay varias razones. Pero nosotros como cristianos amamos al necesitado porque Dios nos amó primero y nos dio todo a través de Jesús. Amamos a la gente porque son criaturas de Dios y solo por ser criaturas de Dios, seres humanos, valen oro. Aún el más vil vale oro para Dios. Amamos y mostramos compasión no para ser vistos, no para ser vistos, ni para ganar puntos o méritos con Dios.
y amamos a los necesitados por gratitud a Dios, porque Cristo nos liberó, Cristo vio nuestras necesidades, Cristo nos desató, Cristo nos liberó y nos sanó. Entonces, cuidado con tus motivaciones. Nunca debe ser para ser visto, sino para transmitir con gratitud todo a otra persona que Cristo había dado a nosotros. Esa es la parte compasiva, pero la segunda es: confronta la hipocresía en tu propia vida. Este fue el problema de los hipócritas. Decían que amaban a Dios, pero sus actos mostraban algo todo lo opuesto. No pudieron ni regocijarse, ni mucho menos disfrutar lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, delante de sus narices. No pudieron reconocer a Dios por ser hipócritas. Una buena medida de nuestro amor para otros es simplemente cuando algo bien le pasa a otra, algo que hubieras querido que te pasara a ti. Checa tu corazón. Y si hay envidia, enojo, celo, resentimiento, comparación, te sugiero arrepentirse en ese instante, en este instante. Checa la motivación de tu corazón. Dile al Señor, no quieres andar por ahí. Quieres regocijarte. No quieres ser hipócrita, ser cristiano en palabra, pero no en tus acciones y tu corazón, porque esta actitud es destructiva. Cristo dijo muchas cosas muy directas a los hipócritas y a los fariseos y a los líderes de religiosas falsas. En Mateo 23, no vayan ahí, van a ver una fuerte lista de cosas, Mateo 23. Pero en Proverbios 20:10, la palabra dice: pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Abominables. Y si hay hipocresía en tu vida, Dios te va a mostrar. Pídele que Él pone la lente en esa área y que te muestre dónde tienes doble cara, dónde vienes aquí a la congregación o cualquier congregación, a misa, lo que sea, un lugar donde se reúnen para escuchar la palabra, pero tu mundo es totalmente diferente. Entre semana estás gritando a tus hijos, haciendo cosas indebidas sexuales, estás con eres una persona enojada con sus empleadas o empleados. Dios va a poner su dedo en la hipocresía. Si sufres de eso, déjalo hacerlo. Y finalmente, recibe la libertad que Cristo te quiere dar. No todas las discapacidades son evidentes. Como esta mujer que estaba encorvada, atada por Satanás. Ella experimentó lo que tú y yo experimentamos. Tenemos áreas dentro de nosotras en las que Satanás nos está aplastando, atando, deprimiendo con la perspectiva que nunca, nunca va a haber una salida. Por cada victoria espiritual que tú tienes, Él te recuerda de tu derrota o tus derrotas. Esta es una debilidad que yo tengo, por eso menciono. Solo el otro día estaba alabándole al Señor con mi esposo, habían pasado cosas muy buenas, y en el carro regresando a la casa, empecé a escuchar, no voces como si estuviera
loca, pero vos, acusaciones, no, en tu ministerio, ta, 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 ta. Tú nunca, ta, 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 ta. Otra persona, ta, 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 haz esto mucho mejor que tú. Y de repente tapé mis ojos y yo pensé, esto no es mi conciencia, no es el Espíritu Santo mostrándome cosas de que tengo que arrepentir o clamarle. Son acusaciones. Ni es Dios, ni soy yo. Es el enemigo de mi alma, tratando de aplastarme, de congelarme, de ponerme neutral o menos que neutral. Amigas, no escuchen estas voces. Recibe la libertad que Cristo te quiere dar y anda en ello. Anda en ella, en la libertad de ser una hija de Dios. Esta mañana, si han venido aquí, o primera, segunda vez, no sé, y quieren esta libertad, te voy a decir, Cristo tuvo una cita divina con esta mujer y tiene una cita divina contigo hoy. Si quieres, Él está tan cerca, te está llamando y solo tú tienes que venir, obedecer lo que Él quiere dar, lo que quiere pedir. Y lo que te quiere pedir es que venga Él. Si estás cargada, Él quiere darte descanso. ¿Y cómo puede? Porque después de estar, esta fue la última sinagoga donde Cristo fue bien recibido, y de ahí fue a la cruz, fue torturado, fue, pues ustedes saben. Pero no es para decir, así, sí, yo sé, Cristo murió por mí, ya, eso sabía de niña. No, desde niña, no. Piénsalo hoy, Cristo murió por ti individualmente. Y me gustaría orar por ti y después orar para que la plática penetre a nuestros seres. Entonces, primero, para las que quieren tener esta relación personal con el Salvador, vamos a inclinar nuestros rostros para esta oración, ¿sí? Si estás aquí y tienes este sentimiento de querer ser una seguidora de Cristo, ora conmigo y vamos a acompañarte. Dios Padre, yo reconozco que yo te necesito. He estado doblada doble en mi vida, con cosas indebidas, con cosas que no quería hacer ni decir, pero salieron de mí. Yo soy pecadora. Te necesito y te pido tu perdón. Yo quiero obedecerte. Yo voy lenta, tal vez coja, ciertamente doblada a tu trono. Y yo quiero que tú me digas, y sé que tú puedes decir por la cruz, que he estado desatada de mis pecados por tu amor en la cruz. Oh Señor, te recibo con gratitud. Gracias por la resurrección que me estás dando hoy. Y yo prometo glorificarte y decir a otra persona las grandes cosas hechas por ti en mi vida, de aquí adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicidades las que hicieron esta oración. Ya son
como ella, una hija de Abraham, pero mejor, una hija de Dios. Quiero aplaudir a estas personas. Y voy a pedir, si hiciste esta oración conmigo, si pediste que Cristo te acepte, te sane, te salve, que le digas a, que le dices a alguien, por favor, alguien, antes de salir, porque tu amiga te va a querer abrazar. Y la segunda oración es para que nos caiga el 20 de esta plática, porque hay mucho, mucho que ver en esto para nuestra vida diaria. Imagínate esta mujer encorvada, jorobada, y todavía siglos después estamos hablando de ella. Gracias, gracias. Vamos a orar. Dios Padre, eres bueno, eres compasivo y también confrontas, porque tú eres lleno de gracia y lleno de justicia. Oh Señor, yo sé que pueden existir estas dos cosas en un Señor todo omnipotente, todopoderoso y puro y justo. Oh Señor, yo pido en el nombre de Cristo Jesús que nunca hago algo por vanagloria, que mis motivaciones para amar, para mostrar compasión, siempre serán relacionados a tu amor. No puedo amar al que tiene discapacidades, al que tiene discapacidades por dentro, por fuera, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mis conocidos, mis enemigos. Oh Señor, yo no puedo amar sin la fuente que viene de tu compasión, Señor. Ayúdame nunca olvidar y nunca hacer las cosas para que la gente me vea. Señor, también yo quiero que tú pones tu luz sobre mi ser para mostrarme en qué áreas he sido un hipócrita. Señor, yo sé que odias la hipocresía, porque es como una traición a tu nombre, a tu ser, a tu amor. Oh Señor, pensamos que a veces tú no ves, pero sí ves. Ves cada actitud, ves cada acción, ves que tenemos doble cara, si somos diferentes afuera que aquí. Oh Señor, que alinees nuestras vidas para ser congruentes en tu presencia. Y finalmente, Señor, ayúdanos a discernir cuál es tu voz y cuál es la voz del enemigo. De no permitir, Señor, que el enemigo nos aplaste, y que nos des la esperanza de tu resurrección para nuestro futuro. No tenemos una sentencia. No queremos ser cautivas, cautivas sí por tu amor, pero no por nada más, Señor. Oh Señor, tú eres el Dios de todo discernimiento, Señor. Por favor, pido que nos ayudes a caminar en quienes somos en Cristo y no hacer caso a cualquier acusación que dice diferente. Pedimos todo esto en el nombre magnífico, compasivo, sanador de Cristo Jesús. En su nombre oramos esto. Amén y amén. Muchas gracias.